Reporte policiaco, miércoles 25 de marzo 2020. ¿Qué onda, mis queridos perros? Una buena noticia difícil de creer, ya que la Asociación de Bancos de México dijo que la neta se vio un panorama económico bien gacho para los próximos meses en México y en el mundo. Esto por la caída de los precios del petróleo y toda la paralización por el COVID-19. Y dijo, la neta, la raza no va a tener lana para pagar, por lo que darán 4 meses para diferir los pagos de los créditos, de todo tipo, ¿eh? Desde personales, de crédito, hipotecarios, entre otros. No van a regalar nada, pero sí te darán chance de pagar en abonos y sin intereses. Solo tendrás que acercarte a tu banco y decir, haz paro porque no hay centavos en nene. Así las cosas, pero hoy te informamos que... dejan al calzón todo balaceado. Madre e hija salen lesionadas en incendio. Diputadas se agarran a mordidas. Y en las celebraciones, baba loca, hoy es el Día Mundial de los Waffles. Un gofre, o también como lo llamamos los waffles, waffles y waffles, es una especie de galleta con masa crujiente parecida a un barquillo tipo blea de origen belga que se cocina entre 2 planchas calientes. Un día como hoy, pero de 2006, en una emotiva, sencilla y divertida ceremonia en el Teatro Diana de la ciudad de Guanatos, el actor Pedro Armendáriz recibió el Mayagüel de Plata de manos del actor internacional Diego Luna. Hoy hace 30 años que se emitió en Estados Unidos el último capítulo de la mítica serie ALF. Finalizaba una de las mejores series de los 80. Así las cosas, pero rudo, ¿qué nos presentas hoy en Las Ratas del Barrio? Les contaré de un babaloca que se metió a la secundaria, pero no para superarse, nene, sino para encajar la asquerosa uña, aprovechando que la escuela está solita. Pero ahorita les cuento el Chowis Pizza Fiesta, mi Roger. Ah, que la lacritú, papirín rudo. Chilisky, ¿qué nos cuentas hoy, machín? El gobernador de Puebla salió con su bate y dijo que solo a los ricos les pega el coronavirus, ¿cómo ven? Sale, mi Chilisky. Y Siriaca, ¿cuántas muertes se registraron en Jalisco en las últimas horas? El calacómetro, ¿qué nos marca? El calacómetro nos marca una calaca, una malandro ulero. Deja que esta semana haya un día de cero, como ve mi querido Rogerindo. Ándale, ya lo escuchó. Esto y mucho más en Alarma GDL. Y recuerda, dale like, comparte el video, con eso nos haces un parote. Por lo pronto aquí te va toda la información. 1. Baja en el calzón. En estado grave se reporta un machín de 28 años apodado El Calzón, luego de que fuera atacado a balazos en el cruce de las calles Benito Juárez y Prisciliano Sánchez, en la colonia San Gaspar de Tonalá. Su sobrino dijo, pues lo balacearon por mañoso. 2. Bien pedillo. Un sujeto en estado de ebriedad chocó su camioneta de modelo atrasado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad en la avenida Independencia y Privada Parisos de las Conchitas en Tonalá. Tras el percance, el conductor escapó. 3. Esta que arde. Madre e hija resultaron lesionadas al registrarse un incendio en una vivienda ubicada en Hacienda La Guaracha y Hacienda Los Pozos, en Balcones y Oblatos, en Guanatos. Ambas se reportan con lesiones de regulares a graves. El incendio fue sofocado por bomberos tapatíos. 4. Como momia. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado en el rancho El Potrero de la colonia El Castillo, en el municipio de El Salto. Y ahora vamos con su sección, Las Ratas del Barrio, con Rudo. Pantuflitas bien hermosas, papirrines bien chingones. Llegó la hora de la maldita lacritú. Aquí te van los rostros. Del asco de que alguien te estornude. ¡Ay, miedito! ¡Ay, guacala! Estas son las asquerosas Ratas del Barrio. ¡Ay, mengro macetón futuro pelón! El invierno fue detectado por policías de Guanatos en una bicicleta del programa Mi Bici. Les habían dado el pitazo de que se ven chingado una de la estación de La Paz y Federalismo. Este babaloca se veía muy sospechoso, por lo que lo detienen y efectivamente era la bici robada. Ya le había tumbado a punta de chingadazos el GPS. Este babaloca tiene 23 años y fue apañado en las inmediaciones de las calles González Gallo y la calzada Indecencia en el... ¡Estás bien pendejo, la neta! ¡Ay, pinches greñas asquerosas! ¡Parecen una menguira tarántula, nene! Este infeliz nariz de chile relleno y tiene la frente cebosa. Fue detenido luego de que intentó meterse a robar a una secundaria, la Francisco Medina Asensio, en el centro de Tlajumulco. En su defensa, el imbécil dijo, es que me metí porque se me hizo fácil. Como todos andan abriendo el hocico en sus casas por el virus, pues aproveché. ¡Ay, perdón! Pero el babaloca quedó a disposición del Ministerio Público, nene.
El ruco ya está viejo para pintarse la jeta así de mamoncito. ¡Ah, canijo! ¿Cómo que es un chingadazo? ¡Ay, madre santa, este baboso ya! ¡Ah, ya sé quién es! El perro del mal tiene un puesto donde arreglan relojes en el tianguis de las calles Segunda Poniente y Primera Norte, en la colonia Jardines de Nuevo México, en Zapopis. Y resulta que un cliente llegó a reclamarle un mal trabajo, y este güey no lo agarró a chingadazos, y de coraje al otro, le pegó un infarto, nene, y se murió. Por lo que este imberbe quedó detenido. ¡Ay, asqueroso dientes de burra vieja! ¡Ni con qué chingarse un elote, nene! Además de greñas piojentas, el Baba Loca agarró a chingadazos a su carnala a media calle, la dejó bien noqueada. Estaba tiradita en las calles Luis González, Obregón y José Guzmán en la colonia Jardines de la Paz en Guanatos. Le llamaron a los polis y ándale, que me lo detienen, pero ahí viene lo chido, nene. Traía dos kilotes, dos kilos de pura mois, de pura hierba santa, madre mía. ¿Qué te digo? Quijada huesuda, rata segura. Policías de Tlaquepaque iban en chinga haciendo su rondín por calles de Santa Cruz del Valle, cuando sale una cajera de un Oxxo y les dice: ya sirve la segunda caja. Ahí no es cierto, cotorrea. Les dice que la acababan de asaltar y el responsable era un Baba Loca cara de nopal viejo. Pues en chinga que me lo apañan. Y le aseguraron el jugoso botín de 1,000 pesitos. El lagañoso dijo llamarse David y tener 24 años y, por cierto, no trae armas. Así que a pura pinche viga hizo el asalto, nene. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para servirle. Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. Ay, de unos sopes, pellizcaditas o como te pegue la gana decirle, pero quiero yummy yummy. Ya, niños, pórtese bien si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las virales en Chiquiratas. Gracias, Papirín Rudo, y aquí están las virales en Chiquiratas. Uno pelea de verduleras. En el Congreso de Baja California se discutía el reparto del billete entre diputados, de las bancadas, como dicen. Y afuera no dejaban entrar un grupito, y un par de legisladoras, una de Morena y otra de Encuentro Social, se agarraron a fregadazos. Las infelices se mordieron como chuchas peleando por un hueso. Y mutuamente se amenazaron de demandas, pero ve perras mordidotas y jaladas de orejas y nene. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chilinski. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Qué ha pasado, Rogerinda? Pues dice que hay harta información, ¿cómo ves? Fue localizado el cadáver de un machín en un conjunto de departamentos en Artes Plásticas y Antonio Castro en la colonia Miravalle, ¿cómo ves? Una pipa que transportaba sosa cáustica volcó en el interior del túnel que está en Periférico y López Mateos. Bomberos llegaron a controlar el siniestro, que era bien peligroso, pero dicen que no cayó nada de sosa al drenaje. Si no estuviera bien destapada. Policías de Guanatos detuvieron una nenorra que andaba bien malita. Fue el médico allá a la clínica 14 del IMSS. La revisó el médico y todo bien, ya le dieron su receta. Pero la mora de la farmacia le pidió una identificación y descubrió que el tarjetón era falso. Por lo que llamó a la poli que me la detienen, ¿cómo ve? El gobernador del estado, Enrique Alfaro, pidió a la población extender la etapa de aislamiento social hasta el próximo domingo, con la finalidad de no bajar la guardia para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. Al tiempo que agradeció a los que han colaborado, porque gracias a ellos es que el coronavirus en Jalisco no se ha disparado, ¿cómo ve? Se pasó de lanza el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que según su lógica el coronavirus solo le pega a los ricos y los pobres son inmunes. Pues qué enfermedad tan burguesa y elitista, muy fifí. ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que, de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Y tenemos saluditos. Carlitos Álvarez le manda saludos a toda la raza de Tala que no se cuida con lo del virus, que se creen inmortales. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Mumra, el inmortal.
Ricardo Espíritu le manda besitos a su hija Jazmín Guadalupe, que la quiere bien machín y que a ver cuándo juegan al caballito. Rubén Cortés Abacho, carnalito, y dice que los tienen trabajando en el pechugón hasta que se los cargue el payaso o el coronavirus o la gripe del pollo. Güero 6 Cortés, un abacho, canalito, hasta Chicago, donde hace sus compras de pánico. Ahorita vengo, voy a comprar papel del baño. Y es coronavirus, no diarrea masiva. Hasta aquí el reporte de Don Roger Indón. Besitos patochos, ahí está, vámonos. Muchas gracias, mi querido Chilisky. Y hasta aquí el relato, mis queridos perros. Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia. Kamehameha para los culés. Y recuerda que la vida es como una jericaya. Si no le pones huevos, no cuaja. Ahí está, vámonos. Yo soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL. Alarma GDL. Vámonos. Dale like. ¡Dale like!